No, la verdad que me siento muy, muy emocionado, muy contento de regresar a casa otra vez. Creo que regreso con borrón y cuenta nueva. Creo que todos vamos sobre el mismo objetivo. Vamos a tratar de hacer bien las cosas. Creo que venimos trabajando bien, un equipo nuevo. Es un proyecto que interesa mucho a la afición, a nosotros, como estamos acá en el plantel. Pero lo más importante es en lo personal que regreso después de vestir la camisa por 9 años y volver a regresar. Creo que regreso en el mejor momento. Sí, desde el primer momento que yo vine, creo que siempre fue notable mi responsabilidad, mi disciplina con la institución. Hoy que estamos acá, creo que tengo la misma mentalidad de que las cosas salgan bien en lo personal, poder ayudar al equipo. Creo que los años me han asentado muy bien estar en el fútbol de Guatemala y creo que llego con mucha experiencia. Creo que hay mucha gente que está emocionada por mi retorno, pero sobre todo tengo que trabajar fuerte para demostrar que queremos hacer las cosas bien. Se está armando muy bonito el equipo. Creo que los jugadores que van llegando saben la responsabilidad de estar en la institución. Sabemos que el objetivo claro es ascender, tratar de hacer un buen torneo, ser protagonista. Siempre la universidad, en estas instancias, cuando me tocó jugar en primera división, siempre fue protagonista y vamos a tratar de hacerlo en este torneo. No, la verdad que lo venía anhelando desde hace mucho tiempo atrás. Había mucha gente también atrás de esto que quería que yo me nacionalizara por muchas cosas, pero creo que Dios sabe en qué momento tenía que ser y creo que llegó en el mejor momento para venir al equipo de la institución de la universidad, ser un chapín más, tratar de aportar lo mío ahora como nacional y te lo puedo decir que soy muy, muy orgullosamente que soy guatemalteco. Yo también pagué mi carro para ver, porque se colaba.